Tenemos en estos momentos aquí con nosotros en nuestro stand para conocer un poco más el motivo por qué está presente en esta exposición. Bueno, pues a una chica muy joven, pero que tiene tras sus espaldas seguro que mucha experiencia y muchos objetivos y proyectos que querer realizar. Ella es Rocío Millán, lleva la dirección Administración de Tourist Bus, que se encuentra justamente enfrente a nosotros en el pabellón de congresos y exposiciones de Cartaya. Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Mari Carmen. Bueno, pues apenas que entramos vemos un inmenso autobús, un escaparate además precioso. Siempre la Feria de Cartaya ha sido un escaparate de muestra para los que venimos a visitarla. Bueno, pues encontremos un poco los servicios que Cartaya nos ofrece. Y dentro de esta exposición tan amplia, como digo, está Tourisbus. Háblanos de esa empresa, ¿dónde se encuentra ubicada? Pues esta es una empresa joven de transporte de viajeros. Llevamos funcionando un año y medio, estamos en el Centro de Transporte de Mercancías de Cartaya y es una cooperativa que se unen cuatro empresarios de autocares de Asturias con una flota de más de 200 autocares allí en Asturias y por amistad y porque nos conocemos de hace muchos años empezaron a ver la posibilidad de crecer y montarse aquí en Cartaya en cooperativa los cuatro juntos y bueno, estamos iniciando el proyecto y está teniendo muy buena aceptación. Yo creo que a partir de ahora seréis mucho más conocidos, es la unión de esos cuatro empresarios, pero vosotros aquí desde Cartaya ofrecéis muchos servicios. En cuanto a transporte, por ejemplo, ¿qué ofertamos? Nosotros empezamos con un transporte escolar que nos adjudicaron del pueblo de Gibraleón, llevamos los tres colegios del pueblo de Gibraleón y el instituto, y de ahí nos fuimos iniciando, ya estamos haciendo también servicios para empresas de Cartaya, de agricultura, en fincas, llevamos los trabajadores a las fincas, después nos están demandando mucho el tema de bodas y despedidas de solteros, fiestas, excursiones a determinados sitios, ahora en la feria estamos sacando en Navidades a Málaga, otra a Lisboa y otra a Gibraltar y ofrecemos también la posibilidad de desplazar en las empresas a las cenas de Navidad, en fin, todo lo que sea transportar viajeros, ahí estamos. Nosotros también ofrecemos los transfer a los hoteles del Portín, del Rompido, de Punta Umbría, de La Antilla, los llevamos al aeropuerto de Faro, al aeropuerto de Sevilla, a la estación de Huelva. Entonces nosotros tenemos una central de reserva en la que los hoteles entran directamente, nos ponen su reserva y nosotros ya lo único que tenemos que hacer es asignarle los conductores y el coche y ya va todo informatizado. Bueno, tú nos lo has contado todo ahí resumido, pero si desgranamos un poquito, hay que tener en cuenta que hoy por hoy el tema de las fiestas, de las bodas, las despedidas de soltero, están en juego las sanciones si bebemos esa copa de más y por lo tanto está, no sé si llamarlo así de moda, pero más que nada es como casi una obligación de que se unan un grupito, alquilen un autobús o un minibús, porque eso es otro, imagino que lo obtendremos de diferentes plazas, ¿no? Y bueno, puedes ir con la tranquilidad de que te llevan y te traen y puedes disfrutar el evento. ¿No? Efectivamente, nosotros tenemos autocares desde 55 plazas hasta 27 en distintas modalidades. Tenemos incluso un carro para los golf transfer, que llevamos muchos grupos golfistas y ahí llevamos todas las maletas y todas las bolsas de los golfistas y en fin. Bueno, a nivel de estadística, ¿cómo es la localidad de Cartaya en cuanto al contrato de este tipo de servicios? ¿Nos movemos todavía o somos demasiado lentos a la hora de contratar, bueno, pues un minibús para una boda, una despedida? No, hombre, tenemos que tener en cuenta, ya se están desplazando mucha gente ya en autocar, pero claro, también tenemos que tener en cuenta que nosotros llevamos aquí poco tiempo y poco a poco se están iniciando mucho la gente a pedirnos un presupuesto y a gustarle nuestro servicio. Sobre bueno, todo hermandades, asociaciones, en fin. Así, para cualquier tipo de colectivo estáis siempre dispuestos, ¿no? Siempre. Además tenemos una línea de atención al cliente, un 902, si te parece lo decimos. Sí, es un 902-646382. Ajá, recordemos que como nos ha indicado la directora, bueno, pues están en el CTM Cartaya, frente, cruzando el cruce donde nos encontramos eso nosotros. Es, al lado de la pues, estación. En el polígono de la estación, nada más que entremos, sois los primeros en estar ahí en ese primer edificio. También os movéis en las redes sociales, tenéis página web. Tenemos página web que es www.tourisbus.eu.
Bueno, tras nosotros, no se puede apreciar bien, tenemos unos carteles que yo creo, Rocío, que serán las excursiones que tú nos acabas de anunciar, ¿no? Son las promociones que hemos sacado para la Feria de Cartaya. Bueno, pues por ejemplo, ¿qué promoción tenemos? Pues tenemos una Navidad en Málaga, donde el 12 de diciembre nos iremos a ver el alumbrado de Navidad de Málaga, que es espectacular. El 8 de noviembre nos vamos a trasladar en Lisboa, donde haremos una ruta con los... ¿Cómo se dice? ¿Una ruta cómo? Bueno, pues una... Es una ruta en Lisboa que tiene los baños fríos también. Después iremos un día a Gibraltar, que sería el 22 de noviembre, pero ese día es libre. Ese día vamos a Gibraltar y la gente va a hacer las compras. ¿Y podemos hablar de precios? ¿Podemos hablar de precios? Sí, en la Navidad de Málaga lo vienen en... Acércate al micrófono. Vienen en nuestra publicidad, sale a 15 euros por persona, estar todo el día. 15 euros por persona. Sí. Yo creo que a esto hay que darle más promoción, Rocío. Yo creo que tenemos que hablar después de la feria, porque en Cartaya siempre ha habido muchísimas personas que les han gustado viajar y ha sido una circunstancia que ha llegado a la crisis donde hemos reducido y recortado es en salir fuera y en gastar, pero con viajes como este podemos hacerlo. Claro, no, sí, además... Esta promoción nosotros la vamos a sacar para la feria, pero nosotros nos llaman muchas personas, oye, mira, que nos apetece mucho, por ejemplo, ir a Ronda. Ahora hay un grupo que quieren ir a Ronda, entonces se lo organizamos, ellos buscan el grupo, rellenan el coche y nos vamos a Ronda o nos vamos donde nos diga el cliente. Bueno, también Turistbus oferta como unos menús. Unos menús porque hemos llegado también a un acuerdo con el restaurante Las Dunas del Portín para las cenas de Navidad. Entonces nosotros llevaríamos las empresas que quieran demandar este servicio, los trasladamos al restaurante Las Dunas del Portín y los traemos de vuelta. Bueno, y tenemos, ya que hablamos de menús, tenemos un primer menú que sale a 40 euros, que es muy completo. Tenemos uno segundo que sale a 37, un tercero que sale a 35 y un cuarto que sale pues a 30 euros el cubierto. Sí, y nosotros ya le digo que llevamos una colaboración muy estrecha con el restaurante Las Dunas. Entonces ellos muchas veces nos llaman para grupos organizados y nosotros quisimos tener esta deferencia con ellos en la Feria de Cartaya y decir, bueno, vamos a hacer juntos un servicio para promocionar las Navidades y ellos incluso ponen una copa gratis a los que vayan. Bueno, pues eso, este servicio incluye el transporte, esa primera copa gratis y bueno, tenemos más cositas que contar, pero yo creo que lo suyo es que después de que nos oigan, porque estamos en directo ahora mismo, se acerquen por el stand. ¿Dónde estás ubicada, Rocío? Cuéntanos. Pues nosotros estamos en la entrada principal. Hay un stand de frente que es de agricultura, justo el de la espalda. Uh-huh. Y bueno, ahí vemos también un bus. Sí, el último autocar que hemos comprado ahora está recién compradito, es nuevo. Y lo estáis presentando aquí, ¿no? Lo estamos presentando aquí. Bueno, y además cualquier tipo de asesoramiento, presupuesto, consulta que quieran realizaros, también estáis vosotros siempre para atender. Sí, ahí tenemos también dos chicas, dos azafatas, en las que tienen ahí... Incluso hoteles que se quieran acercar a ver cómo hacemos nosotros los transfers. Nosotros tenemos ahí en nuestro sistema de reserva una demo donde pueden ver cómo pueden hacer ellos las reservas directamente a través de la página web y de la plataforma nuestra. Bueno, pues algo más que contar. Pues nada más, animar a todo el mundo a que viajen en autobús, que es mucho más cómodo y es el tema de la facilidad de las copas, eso es fundamental. ¿Hasta ahora está contenta cómo va siendo las visitas en esta feria? Yo sí, estoy contentísima. Esperaba que el pueblo respondiera de esta manera porque siempre hemos considerado que esta feria es de las más importantes que hay de la provincia y dijimos, esta es la oportunidad para hacernos conocer. Bueno, pues nada, ahí estaba Rocío Millán Mora, que nos acaba de presentar aquí para nuestros estudios esta empresa. Ella lleva la dirección, la administración de Turistbus, y en esta página pueden entrar para pedir cualquier tipo de información, para conocer un poco los detalles que en ella nos oferte esta página web. Y bueno, como digo, pues hace de todo. Es cuestión de entrar y consultarte, ¿verdad que sí, Rocío? Correcto, efectivamente. Bueno, pues muchas gracias. Venga, gracias a ustedes por colaborar con nosotros.